Bienvenidos todos a una edición más, a una muestra más, a un video más de Si Te Gusta Sigue Mirando. En esta ocasión, gente, le traigo lo que es un pequeño ensamble de una computadora pequeña pero potente. Tenía ya un tiempo con esta computadora armada, pero no había editado el video por haragán. Pero en esta ocasión me dio para eso y empecé a editarlo temprano y creo que va quedando bien. Por ahora, déjame ir enseñándole cuáles son los componentes para que ustedes vean de qué se trata. Es una PC pequeña pero potente. Aquí podemos ir viendo los componentes que va a llevar esta PC. Aquí está el case, la tarjeta madre, la fuente de poder, la tarjeta de video y el CPU. Aquí está la tarjeta de video que le vamos a poner. Es una RX 580 de 8 GB. Esta tarjeta está en buenas condiciones y va a sacar unos buenos FPS. Es una tarjeta de entrada, pero va a hacer el trabajo. Tenemos aquí la fuente de poder, es una RM 850 de Corsair, 850X de Corsair, 850 watts de potencia. En verdad, esta fuente va sobrada para los componentes que vamos a meter en esa computadora, pero para que falte, mejor que sobre. Este es el procesador, es un Ryzen 7 3700X. Este procesador a mí me resultó súper bueno, era el que yo tenía en mi computadora personal. Y lo voy a usar para esta. Aquí habían unos paquetes que no lo había destapado todavía y procedí a destaparlo, así que el video va a servir también de unboxing. Este es el disco duro, es un SSD. Es un Samsung, señores, es un Samsung de 1 TB. Decidí ponerle esto para que no haya ningún problema de arranque, para que todos los programas arranquen rápido. Es un Evo, Samsung Evo 870, 1 TB. Aquí me faltó la memoria RAM, que no la había puesto en la mesa con los otros componentes. Pero estas son las RAM que va a llevar esta computadora. Aquí tenemos 16 GB de RAM a 3200 Hz. Estas son una Hyper Predator. También tienen RGB en la parte de arriba. Estos son memorias DDR4. Pasamos a la placa madre, que todavía la tenía en la caja. Esta placa madre es una Asus. Aquí estaba procediendo a destapar la caja. Asus ROG Strix. Esta es una B550F con Wi-Fi incluido y Bluetooth. O sea, estas son de las que vienen con la antenita Wi-Fi y con el Bluetooth también ahí mismo. En la misma antenita recibe el Bluetooth también. Esto es muy práctico porque muchas veces uno puede conectar la computadora directamente al Wi-Fi sin tener que meterle el cable de internet directamente por atrás. Dentro de la caja vienen esta pegatina, como es típico de Asus. Ellos le ponen una cuanta pegatina bacana que siempre se agradece porque son pegatinas que se ven bien. Cuando le da la luz, como que brillan, cambian de color. También tenemos este manual, que creo que es de la garantía. Tenemos unos sujetadores para sujetar los cables. También viene lo que es el CD de los drivers de la tarjeta. Otra tarjetica, dándote la bienvenida y eso. Típico de ROG Strix. Este es el manual, aquí se encuentran todos los componentes que lleva, todas las cosas que tiene la placa. Es un manual de guía. También viene con un SATA, un cable SATA. Y este es un extensor para luces RGB. Pues sí, aquí tenemos ya la placa fuera de lo que es el embalaje, en su color negro mate. Como ustedes pueden ver, es una placa que
no es el tope de gama, pero sigue teniendo el toque premium. O sea, ROG Strix en los componentes que tiene, siempre la gente de Asus le da una buena terminación. Siempre usan buenos componentes para su producto. Son caros, pero sus productos están fabricados con buenos componentes, lo cual tú puedes comprar y olvidarte del problema. Aquí atrás podemos ver las conexiones del motherboard. Muy lindo, me gusta ese color que tiene esta motherboard. Aquí podemos ver lo que es el case. El case es un case sencillo, no es un case premium ni nada por el estilo. Es un case de entrada. Este case tiene la peculiaridad de que soporta ATX, mini ATX y micro ATX. Entre las cosas buenas que me gustaron fue su color, que vi que era un case pequeño, y que también me di la osadía de cambiar de color, porque siempre cada vez que iba a armar una computadora siempre buscaba negro, pero quise variar y buscar un case blanco para que así las luces RGB resalten bien cuando estén encendidas. Una de las cosas que no me gustó de este case es que los abanicos que trae en la parte de adentro no van conectados directamente a la placa, sino a la fuente de poder por un cable MOLEX, o le dicen IDE, cable IDE o MOLEX. Entonces, ¿qué problema trae eso? Que no se pueden regular los abanicos. O sea, el voltaje de los abanicos no se puede regular. Prácticamente ellos encienden una velocidad y se quedan a esa velocidad. Igual que el RGB que trae, que lo trae directamente conectado al abanico, que no hay forma de conectarlo a la placa para así modularlo. Pero esos abanicos se pueden cambiar por abanico personalizado, dígase de Corsair o otro tipo de marca que hay mucho en el mercado que se dedican a lo que es la refrigeración. Tú le cambias esos abanicos y se lo conectas directamente a la placa, y así va a haber un mejor manejo de lo que es la entrada de aire y la luz RGB. Siempre, gente que vayan a empezar a armar una computadora, tienen que tener un destornillador sí o sí. Preferible uno que tenga la punta con imán, imantizada. Aquí sacamos el procesador de lo que es tu caja. Con mucho cuidado hay que colocarlo en el socket. Gente, acuérdense que estos procesadores tienen unos pines debajo que no se pueden doblar ni romper de ninguna manera, si no se cargan el procesador. Los sujeté bien en el socket para que no se mueva y luego le bajé el anclaje. Aquí estaba sacando lo que es el disipador de la caja. Se me olvidó mencionar que este procesador viene junto con su disipador de fábrica. Su nombre era Spring, algo con Spring, no sé. Entonces este disipador cumple con lo que tiene que hacer. Es pequeño, trae RGB, es bonito y sobre todo enfría el procesador. Ya que este procesador no se calienta mucho, solamente consume creo que 65 watts de la pared. Esta es la pasta térmica que yo uso, se llama Thermalright. La pueden conseguir en AliExpress. Esta pasta térmica la probé y quedé encantado. Como pueden ver, es una pasta térmica muy viscosa y se mantiene. Su disipación en realidad es muy buena. Aquí puse varios punticos de pasta térmica arriba del procesador, cosa de que cuando yo ponga el disipador, él mismo se encargue de distribuir la pasta térmica sobre el procesador por la presión que uno le va a hacer. No tengo muchas cosas que decir sobre cómo anclar el disipador, porque tiene dos anclas de lado izquierdo y lado derecho. Recomiendo que no traten de entrar los dos al mismo tiempo, sino entren uno y luego el otro. Aquí conecté lo que es el abanico del disipador. Este disipador viene con tres cables, uno para el abanico, uno para el RGB y creo que el otro es para conectar tiras LED. Es opcional si tú lo quieres conectar los tres. Es obligado solamente a conectar el del abanico, pero es opcional conectar los otros dos, ya sea el del RGB o el de las tiras LED. Aquí pasamos al case, señor. Estaba recogiendo los cables de la mejor manera posible para que todo entre sin problema. De los cables que vamos a utilizar para conectar nuestra PC, tenemos el PCI Express, que este para la tarjeta gráfica. Tenemos el del CPU para alimentar el procesador.
Como pueden ver, viene de 8 y 8 de cada lado. No se pueden confundir con el otro, con el del PCI. Además, está escrito arriba, dice CPU. El de 24 pines que va directamente a la placa. Este es el conector más grande, por eso uno lo identifica. Tenemos el de los SATA para conectar los discos duros. Y tenemos el IDEX, también le dicen MOLEX. También sirve para conectar disco duro de lo antiguo. Aquí tenemos la fuente de poder. Se me olvidó mencionar que esta fuente es completamente modular. Entonces aquí están las conexiones. Tienen que irse fijando, señores, que en este tipo de fuente, la caída del PCI Express y del alimentador del CPU son iguales. Se pueden poner en cualquiera de los dos. Pero donde no se pueden confundir es en el otro extremo del cable. Porque la peculiaridad que tiene el del PCI Express, que se usa para alimentar tarjeta gráfica, es que viene en forma de Y. Viene con dos conectores, dos de 6, más dos pines, que serían los 8 y 8. Pero el extremo que va aquí en la fuente es prácticamente igual, es de 8 pines. Así que tienen que tener en cuenta para que no lo vayan a conectar al revés. No en la fuente de poder, sino en el dispositivo que vayan a conectar. Aquí estoy conectando lo que es el del CPU. Este es el SATA para conectar disco duro. No hay perdedera porque prácticamente la misma fuente te va diciendo dónde va cada uno y eso tiene su clic. Eso no, tú no puedes forzar ninguno de esos conectores. Eso entra y baja solo hasta que suene un pequeño clic. No hay forma de perderse. Lo sujeta bien, que no queden flojos, cosa de que cuando uno lo esté moviendo no vayan a salirse. Y así era como iba quedando la fuente ahí a peñugar. Tuve que remover la bandejita esa de los discos duros, porque yo no voy a usar ese tipo de disco duro. Esa es una bandeja para disco duro de los viejos. Siempre tienen que atornillar la fuente de poder por atrás, para que quede fija y no se mueva cuando uno mueve el case, con sus respectivos tornillos. Tampoco se vayan a pasar de torque. Aquí ya estamos lo que es adentro del case. El case viene con unos tornillitos que son anclajes para tú atornillar lo que es la tarjeta madre. Tengo que decir que tienen que tener cuidado con estos tornillitos porque son de muy mala calidad. Fácilmente tú atornillándolo al case, fácilmente lo barre. Entonces después quedan flojos y se caen. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando lo estén atornillando. No se pasen de torque porque en verdad no son muy buenos. Entonces ahí tienen que poner los tornillos de abajo que van a soportar la tarjeta madre. Tienen que coincidir con los hoyos de la tarjeta madre. Si son 4, son 4. Si son 6, son 6. Si son 8, son 8. Ahí ya yo estaba entrando la tarjeta, ya estaba adentro. Cosa de que como estoy mencionando, que coincida con los hoyos que están debajo, con los hoyitos de anclaje. Estos son los tornillos que trajo el case. Pero tuve un pequeño inconveniente porque esos tornillos, cuando yo lo intentaba anclar con la tarjeta madre, lo que hacía era que aflojaba la piecita de abajo, que es donde entra el tornillo. Entonces, mire lo que pasó. Aquí tengo un claro ejemplo. Yo tratando de apretarlo, se barrió el tornillo y se partió adentro del anclaje. Prácticamente la solución que yo tuve que hacer fue cambiar el tornillo que apretaba, el de arriba, cambiarlo por uno más pequeño, para que pueda hacer roca y no mueva los anclajes de abajo. Ese fue el tornillo más pequeño que yo usé para anclar la tarjeta madre, que al final funcionó perfecto. También tenía la misma cantidad de tornillo, o sea, era igual que los tornillos roca, era la misma cantidad. Ahí mira, así fue como quedó, divino. Aquí tenemos ya la memoria RAM de DDR4. Mucha gente la instala antes de meter la tarjeta madre al case, pero yo decidí hacerlo de último por si
por si tenía que estar sacando la tarjeta madre del case, no darle un golpe a la memoria RAM. Como dije, estas tienen RGB a 3200 Hz. Y pasé a colocarla aquí. Hubo una parte que no salió en el video, que es el conector de donde va el reset, el botón de power y la luz LED del case, porque eso es un poquito complicado hacerlo con una sola mano. Simplemente eso está en el manual de la motherboard. Tú lo conectas con el case. Aquí estaba pasando a conectar lo que es el disco duro, el SSD. Así era más o menos como iba quedando todo bien recogido. Esta PC, tengo que decir que quedó mucho más recogida que mi PC principal. O sea, estéticamente y a nivel de manejo de cable, quedó mucho mejor que la PC mía principal. Yo creo que la PC mía principal tiene hasta una lata de salsa agarrando la tarjeta de video. Pero esta quedó impecable, limpia. Así era como iba quedando. Tampoco enseñé cómo se conecta la tarjeta gráfica, porque en verdad creo que se me pasó. Pero es sencillo, se ancla en la ranura PCI por 16 y se le ponen los conectores arriba en forma de Y, los PCI Express. Ahí ya pasé a prenderla. Y ahí ya estaba subiendo lo que es al sistema. Como no tiene sistema operativo, tuve que... me manda directamente para el BIOS. Como no tiene ningún Windows instalado, me manda directamente al BIOS. Así es como se ve los fans RGB. Es muy bonita la PC, en verdad. Esta PC yo la armé con el propósito de venderla. Si algún interesado quiere comprarla en mi país, claro. Y así es como fue quedando la PC, gente. Así es como se ve con las luces RGB prendida. No tenía ningún software que controle lo que es las luces, como les acabé de mencionar. Aquí pasé a realizar algunas pruebas en algunos videojuegos. Probé el Zelda con el emulador Ryujin. Como podemos ver, a veces me da unos pequeños tirones, pero era más por el emulador, porque el emulador tiene algunos problemas de compatibilidad. Incluso hasta en mi PC principal el emulador me daba algunos tirones. También cabe destacar que yo estaba grabando la pantalla con la misma computadora, o sea que eso también le quita un poco de rendimiento a la PC. Me estaba mandando una salsa aquí, pues yo lo que estaba era enfocado era en grabar, no tanto en pelear con ese tipo. Pero como ustedes ven, lo mueve fluido. No toda la computadora mueve en este juego, y más a través de un emulador. Como pueden ver, se ve bien fluido el juego. Como dije, también estaba grabando con la pantalla. Como dije, también estaba grabando con la misma PC. O sea, la estaba capturando la pantalla con la misma computadora, lo cual le resta un poquito de rendimiento. Pero a pesar de eso, se sigue viendo bien. Este es el programa con el que estaba grabando. Luego pasé a Fortnite. Como digo, esta computadora puede mover casi la mayoría de los juegos moderadamente. Aquí en Fortnite se dio algo que yo lo que hice fue que capé los FPS a 60. Pero si yo lo hubiera puesto sin el bloqueo a los 60, puede que me hubiese dado más. Algunos 90, aproximadamente 90, 85 FPS. Pero decidí dejarlo a 60, ya que le mencioné que como estaba grabando la pantalla con
la misma computadora, eso le resta un poco de rendimiento. Pero como ustedes pueden ver, voy a 60 sin problema, estable. Con la mayoría de las opciones gráficas en alto. Aquí también me puse a probar lo que es Apex Legends. Como ustedes pueden ver en el menú, la mayoría de los ajustes están en alto. Esta tarjetita en verdad da basto para jugar. Cualquier persona que esté entrando en el mundo de lo que es el gaming va a resolver con esta computadora, va a editar, a poder hacer todo lo que quiera. Ya más para adelante, en un tiempo futuro, puede siquiera actualizar lo que es la tarjeta gráfica y no va a tener que cambiar nada más. Ya tiene 16 GB de RAM, que son suficientes para jugar. Tal vez pueden ponerle más módulo de RAM y actualizar la tarjeta de video, pero ese procesador soporta de cualquier tarjeta de video de la serie 4000 para abajo. Yo me atrevo a pensar que ese procesador soportaría una 4070 sin problema. Como ustedes pueden ver, va todo fluido. Yo me sorprendí con esta PC. En verdad no pensé que esa tarjetita de 580 iba a mover los juegos así tan fluido como lo está moviendo.